Aquí encuentras tratamientos, aceite de argán en un pound, que es como unos 50 de dólar. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Oshvar Life. Mi nombre es Yamilka Vergara y estoy súper contenta que te encuentres por aquí. Nos encontramos ahorita en el centro comercial Victoria y muchas personas me han preguntado que por qué no hago un video sobre los costos de las tiendas. Y bueno, vamos a visitar una tienda del pueblo, se llama Paulen. Es como un todo a dólar en Panamá, por ejemplo. En Estados Unidos no sé cómo se llama. Así es que hemos llegado. Hay diferentes tiendas porque es como un mini centro comercial. Vamos hoy a entrar a la tienda de Paulen a ver por cuánto sale lo que ofrecen. Vamos a traerlos por acá para que vean un poco, conozcan un poco de este centro comercial. Mini centro comercial aquí en Southend-on-Sea. Más tiendas, gimnasio. Y vamos a entrar a Paulen. Entonces, aquí podemos ver los shampoos Head and Shoulders en 2 pounds, que son como 2.50 más o menos en dólar. Aquí tenemos otro shampoo, el Vive. He visto estos shampoos, por ejemplo, en Panamá en 30 dólares. Aquí lo puedes encontrar en 3 pounds, 250 pounds. Los shampoos Pantene los encuentras aquí en 2 pounds, que son más o menos como 250 de dólar. Aquí encuentras tratamientos, aceite de argán en 1 pound, que es como unos 50 de dólar. Esto es increíble, señores. Shampoo de coco, de banana. Todo es demasiado barato en Inglaterra. En cuanto a productos de belleza, encontramos esta tienda. Para las amantes de tinturarse el cabello, aquí tenemos excelentes tintes a tan solo 1 pound, que es más o menos 1 dólar. Diferentes tonalidades. Aquí tenemos champú en seco, que cuesta 3 dólares. Les voy a tratar de hacer un video en Panamá, si encuentro una tienda similar, para que comparemos precios. Vean, ay, me encanta, quiero este. Esencias herbales de aceite de argán de Marruecos en 3 pounds, que es más o menos 4 dólares. Huele delicioso, me encantó. A ver, seguimos por acá. Ligas para el cabello en 1 pound, que es más o menos 1 dólar 25. Cositas para las nenas de la casa, todo en 1 pound. Yo voy a necesitar uno de esto en Panamá, así que voy a ver qué tienda visito. ¿Cuál me recomiendan? Me lo dejan aquí en los comentarios para visitarlo y hacer una comparación de precios. Y también tenemos jabones líquidos en 1 pound. Presto barbas. Aquí tenemos desodorantes. Todo lo puedes encontrar en 1 pound. Y estos jaboncitos de viaje están chiquiticos. Toallas sanitarias, creo que tenemos más o menos el mismo costo. Vean esta locura. No sé cuánto puede costar esto en Panamá. Déjenme en los comentarios, por favor. Voy a grabar un video donde puede conseguir esto en Panamá, para también compartir un video de mi Panamá y los costos de las cosas. Para las amantes de la belleza y los maquillajes, aquí puedes encontrar diferentes tipos de brochas y todo lo que necesitas para llevar a cabo tu maquillaje. Aquí todo lo encuentras.
Aquí tienen también esmaltes a muy buenos precios. A un pound. Todo lo que quieras lo encuentras en Poundland. Pestañas postizas en un pound. En fin, mis bellas, aquí encuentras de todo muy, muy económico. Acetonas, todo a un pound. Productos de limpieza también lo encuentras en un pound. El área de hogar, todo lo que necesitas para tu baño lo encuentras en un pound. Toallas, cestos, 3 pounds. Alfombritas. Y aquí está el área de cocina. Cucharitas, tazas. Excelentes regalos a muy buenos precios. Platos, todo, todo a un pound. He llegado al área de decoración, ya que se acerca la Navidad, y estos son algunos de los adornitos que nos presenta. Esta tienda de Poundland, todo a un pound, todo a 2 pounds. Vean estas bellezas. Ay, qué hermosura. Wow, vean este set. Viene casi todo lo que necesitas para armar tu árbol de Navidad a tan solo 5 pounds, que es como 6 dólares más o menos. Oh, wow. Voy a tener que hacer un video de verdad de Panamá, porque estaba viendo algunos costos y la verdad es que vienen como 4 bombones por 5 dólares. Es como muy caro. Aquí vean las botitas navideñas, diferentes diseños en un pound. Para volverse locos y decorar toda tu casa. Aquí tienen, ¡ay, qué lindo! Me encanta. Variedad de tarjetas para estas fiestas. Juguetes para los niños de la casa en un pound. Vean eso. Los taxis característicos de Inglaterra. Para los chiquitos del hogar. Ay. De verdad que uno quiere llevarse todo. Estos son el área de cumpleaños, ya sale un poquito más caro. Les muestro un poquito de la tienda. Aquí tiene un departamento de ropa, en fin. Vamos rapidito por acá. Este es el té que toman aquí en Inglaterra. Y aquí está el área de los cafés, a los fanáticos de café, vean ese cafezote por 4.50 de pound. Y este más chiquitico, 3.2. Y este que es mi favorito, que es latte, lo mezclas con agua y con leche y está delicioso. Aceite de oliva, las Coca-Colas, un pound, son de 2 litros, me parece. Casi de 2 litros. En tiempos de regalitos, aquí también tienen cajitas. Bueno, mascaritas. Bueno, este lugar siempre se encuentra lleno, como pudieron ver. Oh, no se ve desde acá. Así es que esto fue todo. Así es que, amigos, gracias por estar acá. Suscríbanse a mi canal Oshbar Life.
les traeré muchas curiosidades de el mundo. Así es que gracias, gracias, gracias. Los amo, los adoro. Muy pronto más videos aquí en mi canal Oshfar Life. Hasta la próxima.